Buenas noches. Comenzar ganando y al final no poder hacer valer ese gol duele. Duele, pero bueno, estamos en un momento en donde si no se gana es no perder, porque de punto en punto no se avanza mucho, pero se suma. De una u otra manera se va sumando y hay que valorarlo. Creo yo que en el primer tiempo nos costó quebrar en la mitad de la cancha. Era importante apurar a los volantes de marca de Alianza y no supimos hacerlo, a pesar de que desde la raya se los intentaba manifestar, pero bueno, decidieron ellos adentro ser más conservadores. Creo que en el segundo tiempo se corrigió un poco más, alcanzamos a salir un poco, a ganarnos algunos metros, pero también hay que valorar que Alianza tiene una gran circulación de balón, jugadores desequilibrantes. Saben posicionalmente atacar, pero bueno, se suma un punto y es importante. No sé en cuántos partidos, pero hemos venido haciendo goles tempraneros. De una u otra manera los hemos venido haciendo. Y no ganamos porque una vez más no fuimos capaces de manejar ese resultado. Así uno comienza ganando al minuto uno, uno debe manejar el resultado, el desespero del rival. Y son pequeños detalles, detalles puntuales en una jugada por banda donde mi extremo y mi lateral no saben hacer la permuta y soltar la marca, nos terminan centrando y allí unos rebotes y nos terminan haciendo el gol. Pero bueno, como lo digo, ya se sumó, queríamos sumar los tres. En este momento lo importante no es la estética del equipo, en este momento lo importante es sumar, subir el ánimo del equipo. Y bueno, sumamos uno en casa y hoy uno, de una u otra manera eso va sumando en el promedio. Sí, se los manifesté en el intermedio que después del gol el trabajo no era pararnos en zona 1. Y si bien nos íbamos a parar en zona 1, había que quebrar y había que apretar a los volantes, porque volantes y centrales inclusive, porque Palacios, creo que es Palacios, llegaba inclusive a zona de volante a filtrar. Y si ustedes revisan el segundo tiempo, creo que no lo hizo, y si lo hizo, lo hizo contadas veces, precisamente porque al intermedio les dije, hay que quebrar, hay que apretar a los volantes y hay que recibir a los centrales también. Entonces se corrigió, lástima que se haya corregido en el 1-1 y no en el 1-0. Y en cuanto al tema de Ibargüen, sí, la idea era contragolpear antes de que saliera Obregón. Una jugada donde Obregón intenta ganar la espalda a Palacios y no le gana en velocidad. Entonces vi el momento oportuno para que un jugador muy rápido como Ibargüen comenzara a ganar la espalda, pero no fuimos finos, ni tuvimos el momento, ni generamos el momento para poder atacar la espalda de Alianza. Amigo comerciante y empresario, renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina de la Cámara de Comercio, ubicada en la calle 49, número 1270.